Una aproximación a la niñez del escritor y poeta chileno Roberto Bolaño, ofrece el cineasta Ricardo House a través del documental que incluye las voces de sus amigos, ironías y genialidad. En el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde se presenta como parte del programa Cine y Literatura, House refirió que la batalla futura Chile-Roberto Bolaño retrata la niñez y adolescencia de Bolaño antes de que viajara a México. De alguna manera rescatamos para el documental, para el trabajo, este Bolaño muy desconocido. El Bolaño cuando niño, cuando una relación muy estrecha con su madre, su vida itinerante desde muy pequeño, que es una aproximación poco conocida, poco abordada. Y entonces se nos hizo interesante ir a buscar por allí, a ver si encontrábamos el germen de este hombre que luego se iba a convertir en un fenómeno literario. De acuerdo con el creador, se buscó de manera objetiva mostrar la parte humana del literato, quien desde su infancia se mostraba como líder entre su grupo de compañeros de escuela y vecindario. Luego la familia itinerando se fue a Los Ángeles, Mulchen, una zona donde es la familia de él, de Bolaño, de los Bolaño, y ya se manifestaba un personaje, se manifestaba un niño distinto, diferente, muy echado para adelante, muy lector desde muy temprano, y entonces esto va configurando al personaje que luego recupera momentos de esa infancia, de esa preadolescencia, y se reflejan luego en su obra, 20, 30, 40, bueno, no tantos, 30 años después. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas Notimex.